Canviar totalment el concepte que tenim o la visió que tenim de la nostra galàxia, de les estrelles que la componen i probablement doncs, de l'entorn d'aquesta galàxia també. A veure, que, segurament us pregunteu, bueno, i Gaia què fa, no? Què és? Doncs, torno, Gaia és una missió espacial de dels europeus, de l'Agència Espacial Europea. Es va llançar el 2013, està situada a 1,5 milions de quilòmetres de la Terra, té dos telescopis, està girant contínuament sobre si mateix i amb aquest escaneig del cel que està fent contínuament observa més de 1,000 milions d'estrelles. En realitat n'està observant 70 milions cada dia. Les observa una i una altra i una altra i una altra vegada durant 5 anys, perquè el que volem veure és com es mouen, no només on són en un moment donat, sinó també doncs, com es belluguen. El ritme aquest de 70 milions d'observacions d'estrelles cada dia fa que fa pocs dies haguem arribat ja a acumular 1 milió de milions d'observacions. Disculpa, creo que voy a pasarme al castellano. La rutina de empezar a hablar en catalán, lo siento. Pues como decía, desde que hemos empezado las observaciones en julio de 2014 hasta ahora, hemos acumulado 1,000 millones de millones, es decir, 1 billón de observaciones individuales. Es un número que parece, bueno, cuando uno se lo imagina, un 1 con 12 ceros detrás, es un número muy grande. Si nos hiciéramos la idea de que yo cuando nací empecé a contar estrellas o a mirar estrellas una a una cada segundo, justo hoy en día acabaría de mirar los 1,300 millones de estrellas que ha visto Gaia, y solo una vez. Gaia en 4 años ha observado como unas 500 veces cada una de estas estrellas, es decir, que ya os podéis imaginar el volumen de datos que esto significa, ¿no? ¿Por qué tenemos esta misión? Básicamente porque nosotros sabemos que las galaxias están contenidas de estrellas, materia oscura, gas, polvo. Las estrellas pueden haber nacido en la propia galaxia en tiempos distintos o pueden haber sido engullidas, acretadas de galaxias más pequeñas externas. Conociendo dónde están esas estrellas, cómo se mueven, qué composición química tienen, qué edades tienen, podemos inferir a los orígenes de las estrellas y, por tanto, ver si cuáles han sido originadas en nuestra propia galaxia, cuáles provienen del exterior, cuál es el proceso de mezcla de las galaxias pequeñas que engullimos para que acaben completamente inmersas dentro de nuestra propia galaxia, etcétera, etcétera, ¿no? Queremos estudiar la historia de la formación de nuestra galaxia y necesitamos hacerlo a través de las estrellas. Necesitamos hacerlo a través de esa edad y ese movimiento y esa posición de las estrellas para buscar los orígenes. ¿Cómo hacerlo? Pues para determinar el movimiento de esas estrellas necesitamos observar las estrellas repetidas veces a lo largo del tiempo, ¿no? De aquí el que la misión no escanee una sola vez el cielo, sino que la escanee muchas, muchas, cuando acabemos la misión, alrededor de unas 70 veces en promedio cada una, ¿no? Ahí es donde podemos determinar esos movimientos. Por tanto, esto nos proporciona un escenario nuevo. Es la primera vez que vamos a tener 1,300 millones de estrellas con posiciones y movimientos y nos da un mapa de la galaxia que nunca antes habíamos visto. Un mapa, no solo un mapa desde el punto de vista de posiciones tridimensional, sino que además es un mapa de 6 dimensiones porque tenemos las 3 componentes de la velocidad, ¿no? O sea que es un mapa realmente único que no existía hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién lo hace esto? Pues como decía hace un momento, la Agencia Espacial Europea es quien se embarcó en este proyecto por la propuesta de un equipo de científicos europeos y la agencia lo aprobó, lanzó la misión. España ha contribuido desde el punto de vista del diseño, ha contribuido desde el punto de vista industrial, aparte de los elementos de este satélite. Y hoy en día
estamos en el procesado de los datos. Esto no se hace solo, acá ya está observando, pero los datos llegan a tierra, hay que analizar esos datos. Y para que os hagáis un poco una idea, los datos que publicamos, que se hacen públicos hoy, corresponden a los primeros 22 meses. Eso significa que engloban hasta mayo del 2016, de julio 2014 a mayo de 2016. Y publicamos ahora, es decir, que hemos tardado casi 2 años en hacer el procesado de estos datos y la validación científica de que no estamos publicando nada que sea irreal, ¿no? Detrás de este trabajo hay un equipo, un consorcio europeo de unas 450 personas, incluyen ingenieros, astrofísicos, etcétera, etcétera. Nosotros somos aquí en Barcelona un grupo de 25 que tenemos partes esenciales de esa cadena de procesado, la parte inicial que después se distribuye a las otras unidades. Tenemos liderazgo del archivo, tenemos uno de los centros de cálculo, nos apoyamos con el superordenador Mare Nostrum y los superordenadores del CSUC. Y bueno, es un trabajo que empezó aproximadamente hace unos 20 años. Hicimos una primera release en septiembre del 2016 de un primer catálogo más limitado, solo con movimientos para 2 millones de estrellas. Y ahora, pues publicamos la joya de la corona, ¿no? Esos 1.300 millones de posiciones y movimientos. En Barcelona también lideramos la coordinación científica de los científicos españoles que quieren utilizar esos datos. Estamos en una red de explotación científica que coordinamos desde aquí Barcelona. Y lógicamente esto no se puede hacer sin presupuesto. El presupuesto viene pues de la Unión Europea, de los fondos FEDER, del MINECO principalmente. Como mencionaba hace un momento, pues este DR2, segunda release de datos, es realmente espectacular por lo que hemos visto nosotros en los procesos de validación y en unos pocos artículos científicos que se van a publicar también hoy, 6 artículos en los que nosotros hemos contribuido en 4 de ellos. Se dan unas pinceladas de lo que se empieza a entrever de la ciencia que se puede hacer. 1.300 millones de estrellas son enormes, es una gran cantidad de datos, pero no solo por el volumen de datos, sino también por la diversidad de los datos. No solo tenemos posiciones, distancias y movimientos, sino además tenemos los brillos, tenemos los colores de esas estrellas que nos permiten deducir las temperaturas, que nos permiten deducir las edades. Tenemos variabilidad de algunas de esas estrellas, de aproximadamente 500.000. Tenemos asteroides en el sistema solar, tenemos cuásares, etcétera, etcétera. Y además, todo eso con una precisión increíble, ¿no? La precisión con la que somos capaces de medir ángulos en esta release equivale a poder ver a distinguir una pelota de tenis en la superficie lunar desde aquí a la Tierra. O sea, para que os podáis imaginar lo que significa ese ángulo pequeño que estamos viendo, ¿eh? Imaginaros una pelota o un astronauta caminando en la Luna y le pudiéramos ver las manos, ¿no? Le pudiéramos ver el puño de la mano. Ese tamaño es el que somos capaces de distinguir ahora. Es una precisión sin precedentes y, por tanto, que, como decíamos antes, está llamada a cambiar la astrofísica. Estoy segura que habrá un antes y un después del día de hoy y, por tanto, yo animo a todos los científicos o usuarios de datos que estén aquí, que los usen, y de verdad, por lo que nosotros entreveemos, estoy convencida de que os vais a sorprender de lo que esos datos contienen. Vais a sorprender de la capacidad que esos datos van a significar para entender la galaxia, las estrellas y nuestro entorno galáctico. Gracias. A continuació tenen la paraula el doctor Jordi Portell, professor de física quàntica i astrofísica, Facultat de Física de la Universitat de Barcelona, i la doctora Teresa Antoja, del mateix departament. No sé com ho combinareu a la vegada, o per separat, o un rere l'altre. Bé, com vulgueu. Gràcies. Ho faran des del faristol.
massa llarg. Això és un accident laboral, eh? Una estrella. Després d'aquest petit accident... Bé, moltes gràcies, senyor rector, senyors directors, doctora Jordi, doctora Villegas. Bien, pues gracias a todos, y todas por venir a este importante acto de presentación del mayor y más preciso catálogo astronómico existente hasta la fecha en la historia de la humanidad. Estos son palabras mayores, se dice pronto. Básicamente estamos abriendo una nueva era en la astronomía y en la astrofísica. Hace unos 10 minutos ya el catálogo se ha abierto públicamente, todos estos datos ya están disponibles. En realidad esto hago un poco de trampa, como no teníamos acceso antes, es una captura del catálogo anterior, de la publicación de 2016, pero en esencia es lo mismo. Disponéis de una interfaz vía web, donde cualquiera de vosotros, astrónomos o no, os podéis registrar y acceder para ver estos datos, son totalmente públicos para la comunidad, y podéis hacer preguntas, podéis hacer consultas a la base de datos y descargar, si lo queréis, el catálogo entero para vosotros. Esto, la verdad es que ha causado un gran revuelo en la comunidad. De hecho, no sé si tendré acceso a las analíticas del archivo, en ESAC, en el centro de Madrid, tan solo para tener una idea del interés que ha suscitado internacionalmente la apertura del archivo. Hace un momento lo he mirado y estábamos en 280 y algo, veo que ha bajado un poco, irá oscilando, supongo, pero se prevén gigabytes y terabytes de datos descargados durante el día de hoy, y supongo durante los próximos días y semanas. Bien, ¿y por qué hacemos todo esto? Como ha comentado la doctora Jordi, es básicamente para entender mejor nuestra galaxia, para mejorar nuestro entendimiento de la astronomía, la astrofísica y nuestro entorno solar y galáctico, y más allá, porque estamos observando todo aquello que le pasa por delante de los campos de visión de Gaia. Y bien, si tiramos un poco atrás, un poquito, unos 200 años y pico, el primer intento lo hizo el señor William Herschel, intentando dibujar un poco el aspecto de la galaxia, fue un buen intento, pero ya un poco más allá, con el precursor de Gaia, la misión Hipparcos, también de la Agencia Espacial Europea, ya veis que se creó también una imagen parecida al primer release que se hizo de Gaia, es decir, no es una fotografía, no es una imagen real, sino que es una imagen sintética a partir de los datos que se adquirieron de esta misión durante estos años. Pero a pesar de ello, ya se observa más o menos se observa la apariencia real de la imagen de la galaxia, con la estructura que conocemos todos bien, el plano galáctico, con estas zonas más oscuras que son nebulosas planetarias, polvo interestelar, zonas de absorción donde el brillo de las estrellas que quedan por detrás queda mitigado, y también se puede observar, pues apenas en este caso, algún puntito más brillante, porque esto básicamente indica la densidad de las estrellas, de los objetos en una región espacial concreta, y por lo tanto cuando vemos un punto brillante es que hay muchas estrellas en esa región. Y sobre todo se puede apreciar las dos nubes de Magallanes, la nube pequeña y la nube grande de Magallanes. Esto sí, hacemos una fotografía, en este caso sí, es una fotografía de alrededor del año 2000, con una composición de distintas fotografías tomadas en distintos puntos de la Tierra para obtener el hemisferio norte y sur, pues ya vemos que es lo que toca, que cuando vemos una imagen de verdad, pues que ya nos acercamos muchísimo a este caso real, es decir, que es una aproximación válida de ver la galaxia tal y como es. Esto pasó hace apenas dos años, en septiembre de 2016, fue la primera revolución de Gaia, la primera publicación del catálogo de Gaia, donde tan solo teníamos 2 millones de estrellas en tridimensional o en multidimensional, con posiciones, distancias, movimientos propios, brillos de las estrellas, más 1.000 millones, 1.100 millones de estrellas para las cuales tan solo teníamos sus posiciones.
gracias a todo eso pudimos crear esta imagen también sintética, pero muy representativa de la realidad, donde en ese caso se podían apreciar algunos pequeños efectos instrumentales por el modo como funciona el satélite. Es decir, vemos estas franjas por aquí que son remanentes de la órbita, del movimiento que sigue el satélite y que debido a los pocos datos, relativamente los pocos datos que teníamos en ese momento, tan solo 14 meses de datos, no se pudieron eliminar completamente. Pero bien, aquí con todos vosotros tenemos ya la segunda publicación de Gaia, hecha hoy, hace unos momentos. Esta es la misma aproximación para la publicación de los datos, es decir, un mapa de la densidad estelar, de la densidad de los objetos en una región espacial concreta. Y como podéis ver, si lo comparamos, los efectos instrumentales ya prácticamente han desaparecido. No solo eso, sino que la precisión con que obtenemos estos datos, que en este caso es de muchísimas más estrellas y además en el caso multidimensional con distancias, movimientos, etcétera, es órdenes de magnitud mayor que en 2016, ya tan solo con un análisis así muy simplista de orden cero estadístico, se puede apreciar, tal vez los de las primeras filas podéis apreciar, por ejemplo, estas formas de por aquí. Esta franja es real, es la galaxia satélite de Sagitario, donde anteriormente tenías que hacer observaciones, acumular muchos datos, hacer análisis estadísticos complejos, procesar durante un tiempo y luego intuyes que hay una sobredensidad por aquí que podría ser de una galaxia exterior a la nuestra, etcétera, etcétera. Ahora ya tan solo con los datos son tan buenos que tan solo de un vistazo ya vemos cosas así. Aparte de, obviamente, lo más evidente, la nube grande y pequeña de Magallanes. Aquí sí que vemos un poco más claramente algunos puntos más brillantes, que son cúmulos globulares o cúmulos estelares, donde hay gran densidad de estrellas. Más allá de las posiciones, distancias, movimientos, etc., ahora hemos entrado también en la era de la galaxia en color, que es gracias a la mayor acumulación de datos, a un mejor procesado de todos los datos de Gaia, y en este caso hemos sintetizado una imagen mostrando el flujo, es decir, el brillo de las estrellas en distintas bandas fotométricas. En la banda visual, en blanco y negro, podríamos decir, o en escala de grises, en una banda azul y en una banda roja. Todo esto lo componemos y obtenemos una imagen que realmente parece una fotografía. Es francamente espectacular. Donde obviamente también vemos las nubes de Magallanes, muy más claramente las zonas de absorción, nebulosas, etc. Y esto es con una precisión y una resolución tal que en este caso es tan solo una imagen para verla aquí fácilmente de unos 2 megapíxeles más o menos, pero para más o menos acercarnos a la precisión que nos da Gaia deberíamos tener una imagen 1000 veces de mayor resolución, de 2 gigapíxeles o 3 gigapíxeles. De hecho, si vemos por aquí esta pequeña región de absorción de brillo estelar, de nebulosas estelares o de polvo interestelar, la podemos ampliar. Vemos la capacidad que nos está dando la misión, es espectacular. Vemos también zonas con mayores densidades estelares o con mayores brillos, porque en este caso sí está jugando un papel el brillo de cada una de las estrellas. Vemos también una ampliación de la nube pequeña de Magallanes y de la nube grande de Magallanes, que además aquí no lo mostramos porque todo esto podríamos acelerar los movimientos, pero a simple vista no se ve. Todo esto está con movimientos, con distancias, tridimensional, multidimensional, etc. Es decir, que tan solo son representaciones visuales de lo que se ha conseguido, pero en cuanto os metéis en los datos, la ciencia que se puede sacar de esto es revolucionario. Para que os hagáis una mejor idea, estos son los números que ya se habían publicado anteriormente. Tenemos cerca de 1.700 millones de estrellas para las cuales damos posiciones y brillo monocromático en el cielo. De estos, casi un 80%, 1.300 millones, tienen también distancias mediante paralajes y movimientos propios. Es decir, que aquí ya tenemos más de 1.300 millones de estrellas con movimiento y distancia y todo tridimensional. Estos mismos disponen también de color, con lo que podemos hacer un estudio astrofísico de la galaxia espectacular. Y una fracción nada despreciable, más de 7 millones de estrellas, tienen por primera vez
velocidades radiales. Es decir, que indicamos no solo en la bóveda celeste su movimiento, sino también si se nos está acercando o alejando y a qué velocidad. Esto jamás se había conseguido, y mucho menos con las precisiones que estamos obteniendo ahora. Para los entendidos, estamos por debajo del kilómetro por segundo en la precisión de las velocidades radiales. Además, tenemos 500.000 de estrellas variables con sus curvas de luz también de muy alta precisión, y 14.000 objetos del sistema solar, asteroides y pequeños planetas, obtenidos también con una precisión astrométrica de posición y de órbitas, que los expertos que estaban trabajando en este procesado estaban completamente alucinados, hablando en plata. Todo esto obviamente supone un gran volumen de datos, como ha comentado Karma, más de 52.000 millones de tránsitos estelares recopilados en 22 meses de datos. Esto se traslada en cuanto a medidas individuales de CCD, es decir, fotografías, más de 600.000 millones de fotografías que se ha tenido que procesar en más o menos los 2 años y pico que hemos estado trabajando en esta segunda publicación. Se han descargado para esta publicación, esto está continuando, esto no para, la misión, unos 30 terabytes comprimidos desde el satélite a 1,5 millones de kilómetros de distancia, y esto ha generado pues 40 teras de datos diarios procesados y consolidados, dando lugar a este pack de catálogo, esta publicación del catálogo de unos 100 terabytes. Para todo ello es necesario un gran equipo, obviamente necesitamos mucha gente y buen financiamiento, obviamente, más de 400 expertos multidisciplinares de toda Europa y de hecho de todo el mundo, trabajando en distintas unidades de coordinación, desarrollando algoritmos, software, operando este software en centros de procesado de datos, tales como el Mare Nostrum aquí en Barcelona, o el CSUC también en Barcelona, para validar el sistema diario que corre en Madrid. Y bien, ya os hemos comentado en repetidas veces cómo funciona el satélite. Tiene los dos telescopios que van observando distintas regiones del cielo, girando sobre su propio eje, descargando los datos a tierra, y luego entra el procesado complejo. El instrumento es espectacular, pero luego aquí entramos ya en el procesado diario, acumulación de los datos en la base de datos, procesado astrométrico para posiciones y distancias, fotométrico para brillos y colores, espectroscópico para obtener las velocidades radiales, de variabilidad, curvas de luz, parámetros astrofísicos, objetos del sistema solar, para próximas publicaciones, estrellas binarias, también objetos extendidos, esto llegará en un futuro cercano. Y finalmente, lo que podríamos decir, el control de calidad o la validación científica de todos estos datos. Se trata de un proyecto a muy largo plazo. De hecho, ya se empezó a pensar en Gaia justo al finalizar la misión Hiparco, su predecesor. Se tuvo un primer diseño muy completo en 2000. De hecho, ya en este momento el grupo Gaia de la Universidad de Barcelona estaba trabajando ya, es decir, que estamos en esto desde los principios, y seguiremos desde su lanzamiento en 2013 hasta el final de las operaciones, que será como mínimo en finales de 2020, porque ya se ha aprobado una primera extensión de la misión, y probablemente, si el combustible va aguantando y la misión, el satélite va aguantando bien, que nada hace dudar de ello, estaríamos hablando de funcionamiento hasta 2022-2023. Y al final, pues, tendremos que postprocesar y terminar el procesado de todos estos datos. Para que os hagáis una idea, ya como la última la última diapositiva, esta sería una densidad, un diagrama de la densidad de estrellas que estamos observando cada día. Estos son, por aquí tenemos 1.000 estrellas por segundo que estamos observando, por aquí 3.000. Estos son variaciones en la densidad y estos serían los meses que estamos observando. En la primera publicación en 2016 llegamos hasta aquí, unos 14 meses, y hoy hemos publicado los datos hasta aquí. El DR2 contiene unos 22 meses de datos de la misión. Ya tenemos a día de hoy suficientes datos. De hecho, nuestro grupo y otros grupos ya está trabajando muy intensamente en la preparación de la próxima publicación, el DR3, que contendrá hasta aquí unos 34 meses de datos de la misión, y más allá
hasta los 3,7 años que ha pasado en operaciones nominales y más allá hasta los 7, 8, 9 años de operaciones, tendremos las próximas publicaciones que serán aún más espectaculares y revolucionarias que las que la que hemos hecho hoy, si cabe. Y eso es todo. Bienvenidos a la era de Gaia. Doy paso a Teresa. Bueno, yo os voy a presentar unos primeros resultados científicos que han aparecido ya con esta segunda publicación del catálogo de Gaia. Como aquí tenemos una audiencia muy amplia, dejadme primero poner la galaxia un poco en contexto. Esta figura, es un esquema de lo que creemos que es la estructura de nuestra galaxia. En este caso, como el Sol y la Tierra están inmersos en la galaxia, no podemos obtener una fotografía tan bonita como las que obtenemos para galaxias externas. Esto es simplemente un esquema de la estructura y composición de la galaxia. La mayoría de estrellas están localizadas en esta estructura que llamamos disco, y es lo que vemos en el cielo como la Vía Láctea. Y este disco está envuelto por un halo, presuntamente compuesto de materia oscura, pero también contiene otros objetos que llamamos satélites de nuestra galaxia, que son los cúmulos globulares, unas agrupaciones estelares de alta densidad de estrellas que están ligadas, y también las galaxias satélite, que son más grandes que los cúmulos globulares y más masivas y conforman galaxias en sí. Todos estos sistemas están orbitando alrededor del disco. Y visto el disco de cara, un posible esquema podría ser esto. Creemos que la galaxia tiene brazos espirales iguales que los que observamos en otras galaxias, también esta estructura central a la que llamamos barra. Estos círculos, el rojo y el naranja, muestran un poco la extensión de los datos de esta segunda publicación, el alcance de los datos. Fijaros que el círculo rojo marca prácticamente un cuarto de esta galaxia, y para muchas de las estrellas que está en este círculo, Gaia ha podido observar, medir posiciones, movimientos propios y paralajes. En el círculo naranja tenemos la región donde Gaia ha podido también medir velocidades radiales. Y para estas estrellas tenemos, por lo tanto, las tres componentes de la velocidad y las tres componentes de las posiciones, es decir, el espacio fase 6D completo. Todos estos datos, antes de ser publicados hoy, obviamente se han tenido que validar, y el equipo de Barcelona ha hecho un gran trabajo en esto. El problema para validar los datos es que no tenemos un set de datos equivalente con el que poder comparar. Entonces el consorcio de EDPAC seleccionó 6 temas científicos para hacer una primera exploración muy superficial de los datos, detectar posibles problemas y testear la calidad de los datos. Y de esta exploración han salido lo que llamamos Performance Verification Papers. Son unas publicaciones que salen públicas hoy y que han podido testear la calidad de los datos, y ya simplemente con esta primera exploración ofrecer algunos resultados bastante impresionantes, y son los que voy a presentar hoy. Voy a presentar 3 ejemplos de 3 papers en los que el equipo de Barcelona hemos estado más implicados. El primer resultado que os presentaré es sobre las velocidades de las estrellas más cercanas al Sol, estrellas que están más cerca de 200 parsecs, que estarían todas localizadas aquí en una burbuja alrededor del Sol, muy pequeña. El segundo resultado es sobre las órbitas que siguen los cúmulos globulares y las galaxias satélite. Y finalmente, un resultado sobre física estelar. Sobre el primero, estas figuras muestran las velocidades de las estrellas cercanas al Sol y cómo ha ido este diagrama evolucionando con los diferentes surveys. Aquí presentamos un ejemplo del mapa que podíamos construir en 2009, el del 2017, justo hace un año, y por primera vez presentada hoy el que resulta de los datos del segundo catálogo de Gaia en 2018.
Para, antes de empezar a explicar los detalles de estas figuras, dejadme que os cuente un poco qué son los ejes y qué velocidades estamos representando aquí. En el disco de la galaxia sabemos que las órbitas, las estrellas, siguen, están rotando alrededor del centro. No lo hacen en órbitas perfectamente circulares, sino que son órbitas que siguen pequeñas oscilaciones alrededor de órbitas circulares. Este eje horizontal marca precisamente la velocidad radial de estas estrellas y el eje vertical la velocidad en la dirección de rotación. Y bien, esta región, que son las estrellas, como he dicho, más cercanas al Sol, es la que había sido estudiada con más detalle antes de Gaia. Es de la única región prácticamente con lo que teníamos, para la que teníamos datos de suficiente calidad. Entonces uno podría pensar que no había ya nada nuevo por descubrir ahí, pero esto no es verdad. Cuando vemos esta figura, la resolución quizá de la pantalla no es muy buena, pero podéis apreciar que se nos desvela una distribución de velocidades completamente nueva. Hay mucha más superestructura que en los otros casos y se aprecian, aunque aquí no muy bien, perdonad, una serie de arcos finos. Dejadme que os marque uno. No sé si se puede apreciar bien, o por ejemplo por aquí. Una especie de arcos horizontales muy finos que no se habían detectado nunca antes. Porque la primera vez que vimos este mapa, los que estábamos acostumbrados a trabajar con estos diagramas, parecía como si de repente nos hubieran dado unas gafas con la graduación correcta y podíamos apreciar toda una serie de detalles que antes no se veían, ¿no? ¿Por qué ha sido posible este cambio, este descubrimiento? Bueno, básicamente porque, fijaros, el número de estrellas que tenemos en esta región tan pequeña alrededor del Sol es de más de 300.000 estrellas, que es un orden de magnitud superior a lo que teníamos, pues, hace un año. Esto, juntamente con la precisión, que como ha dicho Jordi, está por debajo del kilómetro por segundo, hace que podamos detectar todas estas estructuras tan finas que antes simplemente no se resolvían. Ya sabíamos que había superestructura en estas velocidades, ya la habíamos visto antes, y había un par de hipótesis que se propusieron para explicarlas. La primera es que, como en el disco de la galaxia hay esta barra y estos brazos espirales que os he contado, estos son masivos y ejercen fuerzas gravitatorias sobre las estrellas, deformando sus órbitas y creando todo este conjunto de sobredensidades. Otra posible hipótesis es que hubiera pasado en algún momento una de estas galaxias satélite muy cerca del disco, incluso quizá llegando a cruzarlo, perturbando otra vez las órbitas y creando estructuras de estas. Lo que Gaia nos ofrece ahora, esta nueva disposición de estrellas en este diagrama, exige que revisemos un poco todas estas teorías, quizá que propongamos de nuevas, y esto es lo que va a pasar en los próximos meses y años, y esperemos llegar a una conclusión bien pronto. El segundo resultado del que quiero hablar es sobre las órbitas de estas galaxias enanas y de los cúmulos globulares. Aquí se muestra una imagen de Gaia, como las que ha mostrado Jordi, de la densidad de estrellas. Aquí vemos el disco de nuestra galaxia. Y en azul y rojo están representados 90 satélites de la Vía Láctea. Hay incluso más, aquí estamos pintando solo 90. En azul están los cúmulos globulares y en rojo las galaxias satélites enanas. Estos arcos que salen de cada uno de los puntos indican la trayectoria que estos objetos seguirán en los próximos entre 10 y 100 millones de años. Y estas trayectorias tienen una gran relevancia porque no se habían podido medir antes. Básicamente estos objetos están tan tan lejos que no se puede prácticamente apreciar su movimiento en el cielo. Estos objetos se mueven menos de un milisegundo de arco por año. Pero Gaia, con la precisión que tiene de detectar estos movimientos, ha sido capaz de medir los movimientos propios para estos objetos, con los cuales se pueden calcular estas trayectorias. Y una de las cosas más interesantes que queríamos ver al obtener esta figura es sobre lo siguiente. Hace un tiempo, unos años, se propuso que las galaxias satélite, estas que están en rojo, orbitaban todas en un mismo plano orbital. Y esto preocupaba a muchos científicos porque está en total contradicción con lo que vemos con las simulaciones cosmológicas. Ahí vemos que las galaxias grandes como la nuestra están todas
envueltas o tienen galaxias más pequeñas orbitando alrededor de esta galaxia madre, pero en las simulaciones no se ve una distribución en un único plano, sino que vemos una distribución isotrófica de estos satélites en todas las direcciones. Por lo tanto, estas observaciones estaban completamente en contradicción con los modelos. Lo que vemos aquí, después de estos nuevos datos, es que cada satélite sigue órbitas muy diferentes en diferentes direcciones y, por lo tanto, aquí no hay ningún conflicto en este sentido con las simulaciones. Sí que vemos algunos grupos de galaxias que se mueven juntas en un plano similar. Por ejemplo, si veis aquí las nubes de Magallanes, Carina y Fornax, parece que todas se están moviendo en esta dirección. Y podría ser esto debido a que este grupo de satélites fue acretado, fue incorporado a nuestra galaxia, proveniendo de un mismo filamento. Esto sí que se observa en las simulaciones cosmológicas y, por lo tanto, aquí no hay ninguna contradicción. Otras curiosidades que vemos en este mapa es, por ejemplo, aquí hay un par de cúmulos globulares que, bueno, prácticamente solo veis una línea porque siguen exactamente la misma trayectoria. Esto es una cosa que no se había visto antes y habrá que ver si estos objetos están ligados o qué tipo de sistema tenemos ahí. Todo esto, igual que antes, pues se espera resolver y profundizar en los próximos días, semanas y meses. Para terminar, un último resultado sobre más de física estelar. Aquí os presentamos dos diagramas, que son el diagrama HR, para explicaros un poco. En el eje horizontal de estos diagramas tenemos el color de las estrellas, que está relacionado con su temperatura. Aquí tenemos estrellas más calientes, a la derecha estrellas más frías. Y el eje vertical relacionado con la luminosidad de las estrellas, estrellas más débiles, estrellas más brillantes arriba. La posición de cada estrella en este diagrama viene básicamente dada por su masa y por su edad. Por eso este diagrama lo utilizamos los astrofísicos para representar los diferentes tipos estelares que hay y las distintas fases de evolución que estas estrellas sufren. Básicamente, cuando una estrella nace, su masa determina qué posición inicial tienen en este diagrama, normalmente a lo largo de esta secuencia, a la que llamamos secuencia principal, con estrellas menos masivas aquí, más masivas arriba. Y a medida que el tiempo va pasando, las estrellas se mueven en este diagrama siguiendo caminos que dependen, pues, de su composición y de su edad. Y a medida que la vida va cambiando, las estrellas van cambiando de color y de luminosidad y, como digo, moviéndose en este mapa. Aquí estamos comparando otra vez el antes y el después del segundo catálogo de Gaia. Fijaros, hay 2 años de diferencia y otra vez parece que nos han dado por fin las buenas gafas de correcta graduación. Vemos mucha más definición en este mapa comparado con este. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, la secuencia principal. Fijaros qué delgada y definida es comparado con la figura de la izquierda. Vemos también que en el primer diagrama no todas las partes del diagrama se habían conseguido poblar, mientras que aquí sí que lo hemos conseguido. Vemos, por ejemplo, que todo el rango de masas está poblado, desde las supergigantes a las enanas marrones, y también todas las fases de evolución estelar, desde la secuencia principal a las gigantes a las enanas blancas. Para enseñaros un poco más el detalle de la precisión y de la calidad de los datos que tenemos aquí, dejadme que haga un poco de zoom en algunas de las regiones. Por ejemplo, la región de las enanas blancas. Aquí está engrandecida para que se vea mejor y se detecta por primera vez, nunca se había visto antes, superestructura en esta parte del diagrama HR. Sí se conocía a nivel de modelos que esto tenía que existir, pero no observado. Fijaros que hay unas secuencias correspondientes a enanas blancas de diferentes composiciones. Tenemos aquí las enanas blancas de atmósfera de hidrógeno y las de helio. Se intuye también, para los más expertos, una posible secuencia de binarias. Lo mismo pasa con las gigantes aquí arriba. Si hacemos un zoom a la zona, vemos una morfología y una subestructura muy detallada. Hay regiones mucho más pobladas,
que otras que se corresponden pues con etapas de formación estelar que duran más, por lo tanto hay más probabilidad de encontrar o de poblar estrellas en esta región, etapas no tan pobladas como regiones no tan pobladas porque corresponden a etapas más rápidas de evolución estelar. Un poco para concluir con estos diagramas, vemos que la precisión de los datos de Gaia nos permite construir el diagrama HR más detallado que se ha visto en la historia. La razón de por qué ha habido este cambio tan significativo es el siguiente. Para poder dibujar y poner las estrellas en este diagrama, hace falta medir la luminosidad intrínseca de las estrellas. Nosotros solo vemos en el cielo su luminosidad aparente. Hace falta conocer la distancia a la que está la estrella para poder determinar su luminosidad intrínseca. Para esto necesitamos distancias que se pueden obtener con los paralajes, que es lo que ha podido medir Gaia para una cantidad de objetos muy significativo. No solo esto, sino que necesitas una precisión en paralaje muy alta, con errores de más o menos el 20%. Para Gaia, el primer catálogo, teníamos 1 millón de estrellas que cumplían estas características, errores en paralaje más buenos que el 20%. Para Gaia, segundo catálogo, tenemos ahora más de 150 millones. Incluso así, para este diagrama, se ha hecho una restricción incluso mayor, seleccionando solo estrellas que tienen paralaje mejor que el 10% y además añadiendo otros filtros de calidad. Y eso hace pues, que la luminosidad sea tan precisa que podamos descubrir todos estos detalles que no habíamos visto antes. Y ya para terminar, lo que hemos visto de todos estos papers, que bueno, aquí he presentado solo uno de los resultados más importantes que aparecen en cada uno de estos tres papers. Además hay tres más que podéis consultar a partir de hoy en la literatura, en la página de Gaia. Y lo que han demostrado un poco esta primera exploración es que una simple visualización de los datos, sin hacer grandes modelizaciones, grandes análisis de datos, una simple visualización ha podido hacer posible estos descubrimientos tan espectaculares con solo unos días. Entonces esto claramente apunta a que los próximos años y meses que vienen la astrofísica puede sufrir una auténtica revolución y no, en muchos campos de la astrofísica, no solo los que he presentado aquí, que serían estructura de la galaxia, evolución de la galaxia, física estelar, también en los campos de objetos del sistema solar, asteroides, planetas, etcétera. Y en este sentido creo que puedo terminar diciendo que nos podemos sentir afortunados todos los astrofísicos de vivir esta época en que muchas áreas de la astrofísica pueden sufrir una revolución y poder ser partícipes de ello. Muchas gracias. Moltes gràcies, doctor Portell i doctora Antoja. A continuació té la paraula el doctor Lluís Garrido, director de l'Institut de Ciències del Cosmos de la nostra universitat. Sisplau, Lluís. Senyor rector, membres de la mesa, assistents, moltes gràcies per venir. Jo hace ahora casi 4 años que soy director de este instituto y por lo tanto ya casi a punto de terminar. Y son días como estos donde podemos hacer público parte de la investigación que hacemos en el instituto que compensan con creces todos los días que ha habido de tensiones, aunque pocos, durante estos 4 años. Por lo tanto, bienvenidos estos días como estos para un director de un instituto, son muy buenos. Lo que me gustaría hablar es un poco del encaje de Gaia dentro del instituto. Entonces, voy a hablar un poco del instituto y luego de Gaia. El instituto se creó hace unos 10 años, juntando gente que mirábamos cosas muy pequeñas, físicos de partículas nucleares y astrofísicos, con un solo objetivo, que es intentar estudiar la evolución del universo, hacer cosmología. Básicamente nosotros siempre decimos que queremos responder a tres preguntas, que son cuál es el origen y el final de este universo. Desgraciadamente no habrá ser humano, no hubo ser humano en el principio, tampoco habrá ser humano en el final, que comprobar nuestras predicciones. ¿Cuáles son los constituyentes básicos que hoy en día están constituyendo el universo? ¿Y por qué tiene este universo esta forma actual que, por ejemplo, Gaia está observando en estos momentos? Entonces, el instituto actualmente somos unos 150 personas. Un tercio básicamente somos permanentes.
un tercio, casi un tercio, son estudiantes de doctorado. Ahí, eso es muy importante, el flujo de gente joven que está entrando. Y el resto pues, se divide entre postdocs y personal técnico. El instituto siempre ha tenido una componente tanto digamos, científica como técnica, porque ha querido tanto contribuir a la parte teórica como a la parte experimental. Hay una fecha, bueno, y solo dos números más. El instituto pues, recibe anualmente en convocatorias competitivas unos 3 y pico millones de euros para hacer investigación, y eso se traduce en unos 250 publicaciones al año, cosa que no está mal. Hay una fecha importante, que es el 2015, que el instituto obtuvo el reconocimiento de Unidad de Excelencia de María Maestu, ¿vale? Y aquí es donde voy a hacer primero el hincapié con Agaya, porque fue una pieza clave en la petición, porque es clave en unas tres líneas prioritarias de investigación, que es en la formación de galaxias y evolución, que es lo que hemos estado viendo ahora en estas presentaciones, y luego en una línea transversal que también tiene el instituto, que es de procesamiento de datos, que es lo que estamos viendo en estas presentaciones. Gracias a esto y también a otros grupos del instituto que hacen tecnología, en concreto en electrónica, pues, y con la comprensión de esta universidad, y por eso aprovecho que está el rector aquí para hacerlo otra vez, el instituto pues, obtuvo una extensión en superficie en el Parque Científico de Barcelona, donde hemos creado la unidad tecnológica, básicamente en dos líneas, una parte que es procesamiento de datos, donde la contribución de Gaia es muy visible, y otra parte que es una parte de electrónica, que nace de la parte de nuestras contribuciones en experimentos de básicamente altas energías y alguno en misiones espaciales. Entonces, Gaia, ¿vale? Como ha dicho la doctora Carmen Jordi, pues es una misión única que marca un antes y un después en la astrofísica. Respecto al instituto, yo creo que estamos muy bien posicionados en Gaia porque participamos en la supervisión, tenemos liderazgo en la misión, participamos en el proceso de datos, ¿vale? Y en la exposición científica, que es muy importante en este tipo de misiones. Carmen Jordi también ha dicho que actualmente Gaia tiene 25 personas trabajando en el proyecto, entre científicos y ingenieros, pero yo me voy a hacer hincapié que esto es una misión que lleva muchos años, más de 20 años funcionando, y Gaia lo que ha hecho es formar muchos ingenieros que han terminado pues, trabajando en la industria, ¿vale? O en otros centros de investigación. O sea, que ha sido una buena fuente de formación de ingenieros. Otro ejemplo de la contribución de Gaia al instituto es que ha permitido la creación de una spin-off, que es DAPCOM, se llama DAPCOM, que lo que hace básicamente es utilizar el método de compresión de datos que se desarrolló aquí, precisamente que se está utilizando en Gaia, en otros proyectos, por ejemplo, en otros proyectos más cercanos, en aplicaciones de nanosatélites, pero por ejemplo en proyectos mucho más lejanos, como puede ser biología. Eso también ha salido de Gaia. Gaia también ha permitido pues, crear sinergias con otros grupos del mismo instituto. Por ejemplo, en la parte de procesamiento de datos pues, hay otros grupos que también necesitamos procesar muchos datos, son gente de altas energías. Pues esto ha creado una sinergia clara que va a permitir pues, atacar otros proyectos en el futuro. ¿Vale? Y esta transferencia de tecnología, de conocimiento, pues se puede traducir en proyectos de futuro, por ejemplo, estamos investigando ahora en Virgo, ondas gravitatorias. Y solo para terminar, pues vuelvo a lo que he dicho al principio, mis 4 años de mandato se terminan. No quiero continuar como director porque he visto más de cerca cuál se hace la investigación en el instituto. Y uno de los motivos es que quiero volver a hacer investigación, ¿vale? Y no dejar de estar al lado de gente que, aunque yo no esté trabajando en Gaia, pero gente que puede contribuir a entender cuál es la distribución de la materia oscura, pues esto no se ha dicho aquí,
la teoría oscura de nuestra galaxia y en el fondo entender cuál es el fondo de esta materia oscura y qué es la materia oscura. Muchas gracias. Moltes gràcies, Lluís. A continuació té la paraula el doctor Ignasi Ribas, director de l'Institut d'Estudis Espaials de Catalunya, sisplau. Moltes gràcies. Està funcionant. Ara sí. Bon dia, senyor rector, membres de la mesa, companys i amics. Primer volia dir en nom de l'Institut d'Estudis Espaials de Catalunya que és un honor estar aquí i agraeixo molt la invitació. Només per a aquells que no sou molt familiaritzats amb nosaltres, l'IEC és un institut que està format per investigadors de tres universitats, de la Universitat de Barcelona, de la Politècnica de Catalunya i de l'Autònoma de Barcelona, i també del CSIC. I dintre d'aquest marc, l'IEC ha participat en la missió Gaia a través del grup de Barcelona, el grup de Gaia UB, i per tant és un orgull per nosaltres, per l'IEC, haver pogut participar en aquesta missió i ser avui aquí en aquest acte de presentació de la segona publicació de dades de Gaia. Ja podria dir, donar l'enhorabona evidentment a l'equip que això ho ha fet possible i que ha empès durant aquests anys per tirar endavant la missió, juntament evidentment amb molts col·legues a nivell europeu i de fet a nivell internacional. M'agradaria mencionar els noms de persones implicades directament en això i voldria parlar del professor Jordi Torra, de la professora Carme Jordi, de la professora Francesca Figueres, del professor Xavier Luri, persones que han liderat un equip que ara es deia que actualment està format per unes 20 i tantes persones, que són els que han tirat endavant la missió durant tot un munt d'anys, i també aquest equip, doncs, fer extensiva la felicitació, perquè això, aquestes feines que s'han presentat aquí, evidentment no és feina d'unes poques persones, sinó sempre és una feina col·laborativa a gran escala. També m'agradaria comentar, fent una nota personal aquí, i de fet dir que jo també vaig estar en aquest equip, de fet, feia memòria i m'he esfereït, fa 19 anys, de fet, que jo acabava de llegir la tesi i vaig estar en les fases inicials d'estudi de la missió Gaia, i també és un orgull especialment gran, no?, estar aquí en una data com avui, en aquesta presentació de dades, després de 19 anys, i per l'equip de Gaia havent passat, doncs avui parlem de 25 persones actualment, no sé si segur que les teniu controlades, però han d'haver passat desenes i desenes de persones, científics i enginyers, que són els que han sigut capaços d'empènyer, juntament amb el lideratge que hem mencionat abans, doncs que la missió sigui un èxit. 20 anys, no? També potser que val la pena reflexionar la rellevància d'un acte com el d'avui, amb aquests 20 anys d'història. Una missió espacial no és una cosa que es faci en un termini de temps curt, són terminis llargs, per la dificultat i també per les dificultats burocràtiques que implica, de fet, i per les dificultats tècniques i de simulació i de procés de dades. I, per tant, val la pena reflexionar en això i val la pena tenir en compte com és que hem arribat a aquest punt, no?, d'avui dia, de poder presentar aquestes dades. Bé, aquests 20 anys d'història, i avui, que com us dèiem abans, doncs, hi ha hagut una publicació de dades. Aquestes dades seran de l'interès de moltíssima gent. Abans parlàvem amb la premsa de gent que estarà descarregant aquestes dades, jo em compto amb aquests. De fet, ara mateix hi ha gent del meu equip que estaran mirant què és el que es pot fer amb aquestes dades de Gaia i preparant publicacions per fer-ho. I de fet això és només l'inici de moltíssimes més que durant els propers mesos i anys, doncs, hauran de fer ús d'aquestes dades extraordinàries, amb el tercer release de dades que passarà d'aquí a una mica més d'un any, etc. No? És a dir que avui amb aquest acte s'obre de manera oficial, doncs, una època en astrofísica que es recordarà. Es recordarà l'època en què Gaia va començar a publicar dades i va permetre que l'astrofísica fes un salt important, un salt endavant, doncs, de més d'un ordre de magnitud, a l'hora de la comprensió de la galàxia i de totes les estrelles que tenim al nostre voltant. I finalment reiterar, doncs, l'orgull que suposa per l'IEC haver participat en aquest camí d'aquests 20 anys, ajudant en el projecte de Gaia en el que ha sigut possible i posant les facilitats màximes perquè tiri endavant, i felicitar de nou aquest equip que ho ha fet possible. Moltes gràcies. Ignasi, a continuació té la paraula la doctora Marina Villegas, directora de l'Agència Estatal d'Investigació del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat. Por favor. Gràcies. Querido rector, querido Joan,
queridos Ignasi y Luis, directores de los institutos ya mencionados, querida Karma, mis primeras palabras, que van a ser en castellano, porque si hablo en catalán seguramente no me entenderéis, porque no tengo ni idea, pues tienen que ser sin duda de agradecimiento por haberme invitado tan amablemente a participar en este más que relevante evento científico y, por supuesto, de enhorabuena por los logros conseguidos por la misión espacial Gaia y, en general, a todos los participantes de la misión, pero especialmente a los grupos españoles, tanto en Galicia como en Madrid, pero en particular al grupo de la Universidad de Barcelona. La relevancia de la misión Gaia, que ya han puesto en contexto Jordi y Teresa y otros miembros de esta mesa, desde luego son mucho más expertos que yo, por lo cual no voy a meterme mucho en esta parte de la ciencia. Carmen y sus colegas, en todo caso, han tenido la amabilidad de contarme la importancia y relevancia de la misión, esta apuesta de la ESA y los espectaculares resultados que se esperan, o que mejor dicho ya no se esperan, porque ya hemos visto que están aquí. En 2016, tras la primera presentación de Gaia, yo sí que me quedé impactada por aquella primera imagen que se vio de la Vía Láctea, de los primeros datos, y hoy veo que estamos aquí, que lo que vi en el 2016 pues eran los inicios, y que este segundo catálogo de datos pues va a permitir, con todas estas cifras que ya se han comentado y que a mí se me hace muy difícil hacerme la idea, pues una verdadera revolución en el mundo de la astrofísica. Sí quiero comentar que me llamó mucho la atención cuando Carmen me pasó la información, el decir que va a hacer posible un mapa en 6 dimensiones. Para mí ya 3 dimensiones me complica un poco la vida, porque ni me oriento, ni veo en el espacio, ni nada. Así que representar o manejar 6 dimensiones, pues creo que es algo que me supera, pero desde luego me parece fascinante que se pueda hacer. Igual de fascinante que pensar que con la misión Gaia se podrá, como ya se ha dicho, pues mejorar el conocimiento de la formación de nuestra galaxia o nuevas pruebas sobre la teoría de la relatividad general, o lo que es más llamativo, y ya ha comentado Lluís, ayudar a comprender la materia oscura, que es uno de esos grandes desconocidos, como decíamos muchas veces en el laboratorio cuando algo nos complicaba la vida, ¿no? Yo recuerdo que decíamos el titanato de bario, ese gran desconocido, pues ahora hablar de la materia oscura pues parece que es otra dimensión. Sí quería resaltar que España contribuye y apuesta por la investigación espacial, aquí sí que estoy en mi papel, no hablo de ciencia. No en vano, la apuesta por la misión Gaia ha sido muy relevante, pues la inversión realizada por anteriores ministerios con responsabilidades en investigación y desarrollo y también en industria y actualmente por la Agencia Estatal de Investigación ha sido importante. Desde los distintos planes nacionales y estatales se han invertido algo más de 10 millones de euros en costes directos, junto con la financiación de varias actuaciones en materia de recursos humanos. Esta inversión, así como la participación de la industria española en la misión, ha permitido el trabajo de grupos de investigación numerosos, que desde luego se han implicado con todo su entusiasmo, participando con un papel relevante desde las primeras etapas de la misión, como ya se ha dicho. Estos grupos, vosotros, habéis participado definiendo los objetivos científicos, diseño de instrumentación, simulación de datos, prototipo de la base de datos y actualmente en el procesado de estos datos y su explotación científica, formando parte con un peso del casi 10% del Data Processing and Analysis Consortium. Sin olvidar, además, la importantísima participación del Barcelona Supercomputing Center con su Mare Nostrum, el ordenador más bonito del mundo, ya sabéis, o del líder del grupo dedicado a la construcción del archivo de datos, Xavier Luri. Toda esta magnífica implicación de los equipos españoles hace que tengamos una destacada participación allá donde se toman las decisiones y que es importante, creo, subrayar hoy con Xavier en el Comité Ejecutivo del Data Processing and Analysis Consortium y con Karma Jordi en el órgano científico asesor de la ESA, el Gaia Science Team. Por todo eso, no puedo terminar mi intervención sin felicitar de nuevo a la ESA por la misión Gaia, pero especialmente a los científicos españoles y a los ingenieros españoles que participan en ella por su implicación y buen hacer. Muchas gracias por todo y muchos éxitos. Muchas gracias, Marina.
ara, segons em diuen el full de protocol, hi ha un torn obert de preguntes, i per tant jo no podré respondre a cap, suposo, però una potser sí, però de passada, però per tant, si hi ha preguntes o observacions a fer, ara és el moment. Aquí tenim uns micros, però si algú vol. Sí? Si no hi ha preguntes... Sí, si no hi ha preguntes... Allà, aquí, mira, dir, si doctor no, Blai Sanahuja. Sí. Molt bé, Blai. Informar simplement, doncs, que les properes setmanes plantejàvem fer algunes xerrades específiques més d'utilització de les dades pels membres de l'Institut, i que al final de mes 28, 29, 30 tenim una reunió de tota la red espanyola de Gaia aquí a Barcelona, i que està oberta per si voleu assistir-hi també i conèixer més de les dades. Molt bé, Blai, sisplau. Sí, la pregunta és senzilla. Quan s'ha ensenyat l'abast de les observacions de Gaia, quedava tres quarts de la galàxia sense res. I quan es farà la resta? El próximo satélite, si conseguimos financiación por parte de la Agencia Estatal de Investigación. En cuanto a futuro, estamos planteando, como se ha dicho varias veces durante el día de hoy, todas las misiones espaciales llevan un largo recorrido. Cuando estás terminando una o operando con una, y hay que empezar a pensar en la siguiente. Estamos planteando una misión equivalente, pero en el infrarrojo, de forma que podríamos obviar el polvo del disco de la galaxia y nos permitiría llegar más lejos en cuanto a las zonas más oscurecidas. Tecnológicamente es muy complicada, hay que desarrollar tecnología de los detectores, pero bueno, ahí está la propuesta, y esa está empezando a tomarla en serio. Haré una pregunta. ¿Sobre el centro de la galaxia se sabe algo? ¿Sobre el agujero negro? ¿Sobre, no? ¿O no hemos llegado aún? No es específica de Gaia. No llegamos al agujero negro central, porque es una zona donde hay mucho polvo, precisamente entre donde estamos nosotros y el centro de la galaxia hay mucho polvo, y Gaia opera en luz visible. No podemos observar el centro con Gaia, pero sí las estrellas del bulbo de la zona central de la galaxia, pero no directamente el centro galáctico. Domènec, escriu, per favor. Sí, como siempre, lo que no se ve a veces es más relevante que lo que se ve, ¿no? El perfil de materia oscura de la galaxia, ¿será posible medirlo con mucha precisión a partir de, digamos, las deducciones que obtengáis del potencial gravitatorio? ¿Quieres contestar tú, Teresa? Lo digo por no contestarlas todas yo. Pues sí, al poder medir las velocidades de las galaxias satélites, ¿sí? Y poder calcular las órbitas, se puede perfectamente restringir todo lo que es el perfil de potencial. Con los objetos que están más cercanos funciona muy bien. Con los objetos que están más cercanos podemos restringir más las características de la parte interna del halo, y con los más alejados la parte externa. Y esto, pues hay muchos equipos, como es un tema tan relevante, muchos equipos trabajando en esto con metodologías diferentes, y que pues seguro que van a permitir grandes avances en esta dirección. Sí. ¿Más preguntas? Per allà baix? No sé. Sembla que aquell noi tenia intenció de preguntar. Fa cara de preguntar, per tant. Sisplau. Hola, molt bon dia.
exceptuant la, els descobriments que es puguin fer en torn a la matèria fosca, etc. La meva pregunta és, es preveu que impliqui algun descobriment, alguna cosa a part d'aquest a llarg termini? Per exemple, o sigui, a part del descobriment ja mencionat, si es, es preveu que hi hagi algun altre descobriment o que s'enfoqui per algun altre camí també. Albert o Carme? És una pregunta difícil i fàcil de contestar per una banda i per una altra. No? A veure, per una banda, com que mai havíem vist les estrelles amb tanta precisió, és difícil de dir quins descobriments podem fer, però segurament n'hi haurà moltíssims que no podem preveure ara. No? Aquí el que ha ensenyat la Teresa i ha ensenyat una mica el Jordi era les poques coses que hem començat a veure només amb una visió molt superficial d'algunes coses. Dèiem, és una nova era en l'astrofísica. Hi haurà canvis en l'entendre com les estrelles, quina estructura tenen les estrelles i com evolucionen, en com es formen les estrelles, en com els grups d'estrelles que es formen en cúmuls es dissolen per acabar escampades en el disc de la galàxia, en com les galàxies es formen perquè engullen les altres galàxies veïnes que hi ha pel voltant. Ara no puc dir-te quins, però segur que hi haurà canvis en entendre aquesta galàxia. Pensa que amb la missió antecessora Hipparcos, que només va observar 120.000 estrelles i ara n'estem observant 1.300 milions, 1.700 milions, es van adreçar coses que ningú havia pensat abans, com per exemple, té alguna relació a canvis climàtics que hi ha hagut a la Terra amb el fet de que hi hagués alguna altra estrella que hagués passat per a prop i això hagués pogut provocar un cert canvi en una certa època? Bé, doncs és una cosa que els astrofísics ni se'ns hagués ocorregut pensar en que això tenia una aplicació. Doncs coses d'aquestes també passaran amb el cas de Gaia. No? Les més òbvies és entendre les estrelles, entendre les galàxies, entendre com les galàxies es formen, però segur que hi haurà moltíssimes coses més que ara ni podem dir segurament. Bones. Hi ha alguna primera interpretació dels canvis més importants en el diagrama de Hertzsprung-Russell que heu ensenyat? O sigui, hi havia canvis força importants? No sé. Clar, el que hem vist és aquestes estructures, no? Abans el diagrama Kerr el veiem com desenfocat perquè les precisions de la fotometria, de les lluminositats i la precisió de la distància que ens permetia passar de magnitud aparent a magnitud absoluta, de lluminositat intrínseca, de la que estem veient, tampoc era prou precisa, de manera que tot ens quedava com molt emborronat. No? Ara que som capaços de situar els punts en el diagrama amb molta precisió, és quan podem veure que realment tenim aquestes estructures. Nosaltres, com a consorci de processat de dades, tenim prohibit fer explotació científica. Nosaltres hem de processar les dades, entregar-les a la comunitat científica i hem firmat uns acords amb l'Agència Espacial Europea de que no podem utilitzar-les del punt de vista científic. Com deia abans la Teresa, el que se'ns ha fet és permetre'ns veure les dades des de diferents punts de vista científics de manera superficial per entendre que no estem cometent cap error, com una part de la validació i com una part de mostrar també a la comunitat les coses que es poden fer i les portes que se'ns obren. Transformar ara aquestes estructures que hem vist en el diagrama Kerr si cal modificar o no els models que avui en dia tenim per explicar les estrelles és el segon pas que encara no hem fet. Ah, sí. Faríem una Hola. Última pregunta. Hola, bon dia. Heu comentat que ara podem mesurar les velocitats radials de les estrelles. Llavors, la meva pregunta és si aquestes mesures contribuiran al descobriment de nous exoplanetes. Merci. Sí. Bona pregunta.
També en descobrirem alguns pel simple fet de que aquest descobriment que menciones tu és un descobriment indirecte. El que nosaltres estem veient és que pel fet de que hi ha un planeta, l'estrella té un moviment induït per la presència del planeta. Des del punt de vista de velocitats radials, doncs el que estem veient és que l'estrella s'acosta i s'allunya. Des del punt de vista de l'espai, podríem veure que l'estrella s'està movent en el cel. Això és una cosa que, gràcies a les precisions de Gaia, doncs podrem fer, i d'aquest tipus de descobriment se'n coneixen molt poquets. No? Parell? Això tu saps tu més que jo. Astrometria, sí, n'hi ha un, no? Tots estan descartats. Ah, descartats? Va. Doncs hi havia dos o tres candidats que s'han descartat. Esperem que Gaia realment en descobreixi per aquesta altra metodologia. No? És veritat que Gaia no està dissenyada específicament per descobrir exoplanetes, perquè qui descobreix exoplanetes hi ha missions específiques que estan mirant unes estrelles i seguint-les contínuament fins que hi ha l'eclipsi. En el nostre cas, simplement observem una estrella de tant en tant. Cal que passi l'eclipsi en el moment en què estem observant l'estrella. Per tant, no som òptims, però sí que en descobrirem. Moltes gràcies. Si de cas, al moment del cafè, podeu fer més preguntes, com és típic en un congrés, no? A la cafeteria. Molt bé, membres de la taula, degà, vicerrector, bon dia, buenos días. Hoy es un día importante porque la Agencia Espacial Europea hace público el segundo archivo de la misión Gaia, la misión astrométrica, que tiene como objetivo crear el mapa más preciso de nuestra galaxia, la Vía Láctea. En este caso nos sentimos muy orgullosos de que en la elaboración del mapa más preciso de la galaxia haya participado un equipo del Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat. Per desgràcia, aquests darrers temps es parla molt de les universitats, darreres setmanes, però no per allò que voldríem. Per desgràcia, sortim més a les notícies per casos concrets de mala praxis. No cal donar més detalls. I en canvi, no es para atenció a tot el que aquesta universitat i d'altres aportem a la recerca. I avui en tenim un bon exemple de la missió Gaia. I ara vull fer una referència a la vida interna de nostra universitat. Aquests dies s'han publicat, ahir mateix, notícies falses sobre el que dic o el que faig. Ahir mateix es va fer conèixer la notícia al Twitter i després a diversos diaris digitals que jo havia prohibit personalment l'exhibició d'un llaç groc a la Facultat de Geografia i Història. És completament fals, és completament fals. És mentida. Qui hagi dit això ha mentit. És més, jo estava entretingut en reformar l'equip rectoral, en cesses, nomenaments, tenia altra cosa d'entrar-me si es feia un acte. Era completament desconeixedor que es feia un acte de Geografia i Història. Per tant, és fals, és completament fals. Desconeixia l'existència de l'acte, que jo hagi, ni jo ni aquest rectorat hagi prohibit res. Precisament recordo el que sempre ha fet la Universitat de Barcelona. Hi ha llibertat absoluta per organitzar actes de qualsevol mena, mentre es preservi les coses i les persones, mentre respecti les coses i les persones. Per tant, és completament fals, lluny de la meva forma de fer i d'aquest equip rectoral, prohibir res. Torno. Pel que fa al projecte Gaia, ja s'han explicat molts detalls i com sóc jo no sóc el més autoritzat per parlar-ne, perquè em desconec. Por cierto, los matemáticos y físicos nos encantan los espacios de dimensión infinita. Espais de Hilbert, ¿no? Nos encantan, ¿no? Pero bueno, con seis ya vamos. Bé, l'equip de l'Institut de Ciències del Cosmos de la UB ha participat a la missió Gaia, com ja s'ha explicat diverses vegades, des dels seus inicis, amb un paper molt destacat. Va contribuir al disseny científic i tecnològic del projecte, així com el prototip del sistema de reducció astronomètrica. I ha liderat la producció de dades simulades durant la fase de preparació de la missió. Pel que fa a les dades que s'han presentat, l'equip de Barcelona lidera el grup que treballa en l'elaboració de l'arxiu de la missió. També s'encarrega d'executar el procés inicial de tractament de les dades que arriben diàriament del satèl·lit. Primer pas per obtenir resultats d'ús científic, com els que avui s'han fet públic. El grup és responsable del procés d'emparellament de les diverses observacions d'una mateixa estrella i col·labora amb el calibratge de les lluminositats de les estrelles. Em sembla que no em deixa res. Deuen fer moltes més coses, segur.
També cal remarcar que Barcelona és la seu d'un dels centres de processament de les dades de la missió, en el que hi ha involucrat el CSUC i el Barcelona Supercomputing Center, que està aquí mateix. Aquest centre proporciona els recursos per executar part de les operacions durant tota la missió i ja va ser imprescindible en les tasques preparatòries i de verificació, així com les simulacions de dades que es van dur a terme. Actualment el BSC també té una còpia de seguretat de totes les dades del satèl·lit Gaia, tema molt important. L'equip Gaia, recordo, l'equip Gaia UB, format per una vintena de científics i enginyers, va ser guardonat el 2013 amb un Premi Ciutat de Barcelona de Ciències Experimentals i Tecnologia. L'equip està integrat en el Consorci per al Processament i l'Anàlisi de Dades, el DPAC, amb les sigles angleses, que integra més de 400 persones d'una vintena de països europeus. Vull aprofitar l'acte d'avui per agrair-los a tots l'esforç realitzat i desitjar molta sort en aquesta tasca i molts encerts com fins ara. Muchas gracias, Marina, por haber venido y muchas gracias a tothom per haver vingut. S'aixeca la sessió. Infinito. Esto, los físicos cuánticos.